Sin duda, un evento emotivo lo que se vivió el día de ayer, allí precisamente en el exterior de Presidencia Municipal. Y mire, vamos a otro asunto porque una vez que concluyó esta actividad, entrevistamos al presidente Carlos García Villaseñor y él insistió en que en este momento no conviene municipalizar el servicio de barrido, recolección, traslado y confinamiento de basura, debido a que el costo será superior a los 300 millones de pesos. Y no se tiene dinero en las arcas, además de que sería una irresponsabilidad de los integrantes del ayuntamiento endeudarse con esa cantidad. Indicó que a estas alturas lo más conveniente es mantener la concesión y para ello se propuso solicitar a la empresa NKN responsable del servicio, pues que cumpla con una serie de requisitos y darle las facilidades de operación en el municipio. Pero eso todavía, pues no está aprobado, está por verse. El reclamo de la ciudadanía ya es un hartazgo de esto. Y además ellos es un hartazgo con todo derecho de decir, ya necesito que me saquen la basura. Hoy ya hay hasta rivales que están yendo a las comunidades y les dicen, yo te cobro 30 pesos y 30 pesos que me llevo la basura, 30 pesos sacan la basura y salen de la comunidad y la tiran ahí otra vez y van a otra comunidad y hacen la misma. Entonces ya hoy están hasta lucrando con la basura. Entonces es un servicio básico y primario de la administración y no podemos negar ese servicio básico y primario de la administración. García Villaseñor dijo que espera reunirse a más tardar el día de hoy viernes, con los integrantes del ayuntamiento. De hecho, ya está programada una sesión para las 9:30. Esto para definir el destino del servicio de limpia aquí en el municipio e insistió en que no hay condiciones para municipalizar el servicio en este momento. El tesorero presentó una propuesta con 12 camiones para municipalizar, eso nos cuesta 300 millones de pesos. Servicios públicos municipales, la propuesta que ellos tienen es tener 15 camiones. El tesorero dijo que tenía que tener 15 días para analizar eso. Le digo, pues, ¿cómo va? O sea, ¿para qué quieres 15 días? Y si con 300 no podemos menos con más dinero. Entonces, creo que, o sea, ya el ayuntamiento le quedó claro que municipalizar el servicio en este momento no es posible. Tal vez arrancando una siguiente administración puedas aventarte el tiro de decir, bueno, en 3 años puedo jugármela, pero hoy a 14 meses de la administración, en lo que se define, en lo que es el otro, podríamos chutarnos 6 meses y nos quedaría prácticamente 8 meses para no hacer nada. Entonces, entonces.